Estamos tratando de fomentar también una comunidad alrededor del sector animado. Y un poco esta exposición ha sido preparada en función de una experiencia que nosotros hemos tenido con un primer desarrollo animado que se llama Popok. Es un primer cortometraje animado que desarrollamos hace unos... lo cerramos hace unos 4 o 5 meses atrás. Este cortometraje tuvo la oportunidad de estar junto a la película de Pescador de Sebastián Cordero en cines antes de que empiece la película. Pasará a ser una serie de formato, una serie animada para formato online. Visión de lo que es el sector o el universo animado, pero una visión de 360 grados. Esta charla, justamente lo que nosotros hemos preparado, nace un poco de la experiencia que hemos recibido, no solamente de hacer nuestro cortometraje, sino lo que ha sucedido alrededor de él, tanto en festivales afuera, un poco el feedback que hemos recibido cuando lanzamos nuestro tráiler y demás. Y claro, esto de alguna manera nos hizo poner los pies en la tierra, entonces por eso quiero presentarles ahora esta muestra que se llama Animación Visión 360. Deme dos segunditos, solo conecto y ya. Dime. No tengo ni idea. ¿Quieres que le baje? Le conecto y veamos cómo va. Sí, estoy con salida. ¿Sí estoy prendido? ¿Sí estoy prendido? Pantallas. Le bajo la recepción. Está todo ok. Solo que no salgo acá. Dice que hay que aplastar función. Chuta, es que mío no es con función. Ahí están en las pantallas. Estoy en pantallas, pero lo único que tengo es esto. ¿Sabes qué? ¿Qué usas? ¿PowerPoint? Sí, un PowerPoint. Pásala a la mía y la haces en la mía. ¿Tienes un pendrive? Sí, lo que pasa es que tengo un montón de cosas más, pero bueno. Grábalo y te traigo mi ya. Ahí ya pasó algo. Ahí estamos. Ya, perfecto. Esto no era mío, alguien me encargó. No, ya estoy. Sí. Estaba. Ahí está, ok. Ok, ahora sí. Entonces, bueno. La animación de 360 grados, básicamente este camaleón es como una analogía de justamente esa visión que creo que es importante que todos entendamos y podamos adquirir si realmente queremos entrar en lo que significa la industria animada. Realmente la animación se ha convertido ahora en una manifestación cultural, artística y demás, pero también es algo que está moviendo un montón de dinero alrededor del mundo. Si ustedes se dan cuenta, cada año tenemos por lo menos 3, 4 películas que se estrenan en animación. Eso significa que la industria animada cada vez ha cogido más terreno. Y no solamente es una industria que se está desarrollando, o sea, en los Estados Unidos, en Asia y demás, sino que también en Sudamérica tenemos directores y realizaciones de películas animadas. Ahora, la animación influencia en la cultura del Ecuador. Nosotros somos una nación multiétnica y pluricultural. ¿Qué significa esto? Al menos cuando nosotros empezamos el proyecto de Popok, hicimos una investigación que de alguna manera nos reflejó a nosotros que existen un montón de motivos gráficos
un montón de inspiraciones que son para nosotros parte de nuestro entorno, parte de nuestra cultura, parte de lo que somos, que creo que pueden sumar al momento de crear un animado. Lo que pasa con Río, el director de Río es el mismo director de Ice Age. Claro, tuvo que hacer Ice Age, etcétera, etcétera, pero él presenta a Río con una realidad de su país. O sea, estamos hablando que es una historia puramente en Brasil, con sus personajes, con su fauna y demás. Y sin embargo es una historia que no se vuelve completamente local. A diferencia de la ficción, el cine y demás, creo que en la animación existe como esa licencia de crear cosas que estén cercanas a nosotros dentro de un universo fantástico, que no se vuelvan locales, que se vuelvan universales, que se puedan presentar o exhibir no solamente en Ecuador, sino alrededor del mundo. Este tipo de industria, es decir, el incentivo a crear esta industria, lo que nos lleva a nosotros es a generar nuevas economías, propiedad intelectual e identidad, y dentro de esta cultura fantástica. Entonces, un poco la idea, desglosando esto, cuando hablo de nuevas economías, quiero decir que a través de la propiedad intelectual es donde se empiezan a formar estos lazos de licencias. Es decir, aquí hay una referencia que todos me imagino que conocen. Es lo que hizo Disney. Disney tuvo esta mirada 360, es decir, ellos empiezan y generan un Star System alrededor de sus personajes, crean Mickey Mouse, crean todos los personajes de Disney que conocemos, crean sus películas, y de pronto estos personajes se posicionan tanto en su cultura que tienen la oportunidad de crear justamente los parques temáticos, las pijamas, los cereales, etcétera, etcétera. Esto ya tiene un montón de tiempo, esto ya sucedió hace un montón de años. Sin embargo, vemos que ese mismo formato se sigue aplicando actualmente ahora. Claro, ha evolucionado, es decir, por eso es la visión de 360 grados, porque necesitamos adaptarnos. Tenemos ahora otro producto que es Pocoyo, me imagino que todos han visto o han escuchado de él. Sigue el mismo alineamiento de esta visión de 360 grados que están manejando, es decir, ellos generan una serie, esta serie a partir de esto, para empezar, es una serie sumamente sencilla en su contexto, en su puesta en escena, súper clara al target que se acerca. A partir y alrededor de esto, ellos construyen un montón de material de merchandising, aplicaciones para colorear, es decir, un nivel inmersivo que ya no solamente se queda en la serie. Es decir, ahora por las nuevas tecnologías, las plataformas que están a nuestra disposición, tenemos la oportunidad de generar aplicaciones, tenemos la oportunidad de generar otro tipo de experiencias para los usuarios, experiencias que antes no existían. Es decir, si nosotros veíamos una serie animada en televisión, teníamos que esperar a ese horario para poder ver la serie y luego esperar al siguiente día y así. Ahora tienes la oportunidad de vos acceder el momento que quieras, cuando quieras y donde quieras, a tu capítulo o a los capítulos que no pudiste ver. Y luego, alrededor de este transmedia que se va generando con el posicionamiento de los personajes, el contexto de la serie y demás, tienes la oportunidad justamente de generar otro tipo de aplicaciones que te dejan entrar en otros lados de la historia. Entonces ahora los productos, es decir, el diseño de producción de un producto animado apunta no solamente a la visualización de la historia, personajes y demás, sino al todo, al conjunto que esto suma. Actualmente en los mercados de festivales siempre existe una mesa de negocios. En esta mesa de negocios ya no es suficiente si, por ejemplo, tú quieres vender una serie o quieres buscar una coproducción para un largometraje o cortometraje, lo que sea. Actualmente no es suficiente ir con tu piloto. Por ejemplo, ahora tenemos Expotoons, que es un festival de animación en Argentina, y este festival de animación abre una mesa de negocios. Si tú vas a este festival simplemente con tu primer capítulo como piloto, realmente tus oportunidades de búsqueda de coproducción van disminuyendo. Porque alrededor del mundo hay un montón de gente que está buscando lo mismo, pero este montón de gente va preparado y desde un inicio, desde su diseño de producción, ellos van con el piloto, con el videojuego, las aplicaciones para smartphones, todo el material de merchandising, etc. Entonces esto se vuelve sumamente, o sea, es lo que quiero decir con esta visión de 360 grados. Es decir, aquí las oportunidades se vuelven mucho más amplias, porque estamos hablando de que a la final, dentro de una industria animada, lo que se está buscando también es hacer dinero. Esto no quiere decir que se quita totalmente el aporte cultural, creativo y demás, pero también es un sector de negocios. Entonces si es que realmente no nos preparamos para generar y estar preparados con todo este 360 grados alrededor de nuestros productos, vamos perdiendo estas oportunidades. En temas de identidad, esto es algo que, bueno, quiero mencionar. La animación es importante en la cultura, ¿por qué razón? Creo que en los países en los que no existe claramente una industria de animación, no está claro, y siento que todavía existe como
no está comprendido. A nosotros nos ha pasado un montón de veces que nos dicen, ¿por qué nos cobra tanto por mover ese muñequito? Si es facilito. O te dicen, ¿tanto se demora en hacer eso? Cuando nosotros nos preguntan, ¿cuánto se demoraron en hacer popó? Nosotros decimos, nos tomó más o menos un año y medio. Y todos nos dicen, ¿tanto para 4 minutos? Y tan caro. Entonces nadie puede entender definitivamente por qué es tan complicado. Y si esto sucede es porque todavía no está claro cómo funciona la industria y cuáles son las propuestas de esta industria. Entonces, claro, en nuestro rol está justamente desmitificar esto y hacer entender que no solamente es un ejercicio para hacer publicidad y demás, sino que la identidad de un país también se construye a partir de los héroes locales. Entonces, ¿qué sucede con Batman? ¿Qué sucede con todos los superhéroes que tienen los americanos? Son el orgullo de ellos, es decir, es una visión de su cultura puesta en un personaje fantástico que tiene capacidades superhumanas o no. Pero ellos han generado esto a partir de su visión, cómo ellos se ven a ellos mismos. Por eso hablaba que era importante regresar a ver dentro de nuestro país, dentro de lo que es nuestro, dentro de lo que es cercano, para construir esa materia prima que nos permite generar algo que se puede vender afuera, que se puede evidenciar afuera. Como pasa también con estos otros tipos de series, como lo que es Evangelion, como lo que es Dragon Ball, Akira y demás. Estamos hablando que ellos han buscado también en sus culturas. El anime, el manga se han vuelto series de culto, hay series que son para nosotros inentendibles, pero sin embargo la gente la empieza a seguir. Entonces yo creo que aquí hay una evidencia muy clara de que sí hay una respuesta cultural, una respuesta de identidad, una respuesta de valores. Aquí en el Ecuador no tenemos un héroe car. No tenemos un superhéroe que se haya creado a partir de nuestra realidad. Tal vez el Capitán Scud es un inicio de eso. Tratando de hacer una búsqueda de alguien, de un personaje que nazca de nuestras realidades, de nuestras experiencias, de nuestra psicología. En nuestra propuesta de El Último Canto de Unush, que es ya el tema del largometraje y demás, estamos haciendo esa búsqueda también. Si no, los héroes que nosotros seguimos son los héroes de los gringos o los héroes de los asiáticos. No son nuestros, no son cercanos a nosotros. Entonces creo que existe esa oportunidad. Creo que ahí eso nos puede hacer más competitivos. Evidencias como el cosplay, es decir, cómo la gente asume estas realidades hipotéticas que son la capacidad de la animación, es decir, el potencial de la animación está ahí, generar universos fantásticos, realidades hipotéticas que no sean resolvibles en otras plataformas. O sea, la ficción trata de acercarse a eso, pero creo que a veces se queda corto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Hubo la edición de un festival de animación, no sé si todos conocen, que se llama el Animec. ¿Alguien participó en el Animec? ¿Aquí? ¿No? ¿Conocen del Animec? Sí, más o menos. En lo personal, y bueno, el Animec es del señor Fernando Vallejo, que está sentado ahí. Él es el creador del festival. Este festival tuvo 3 años, en donde para mí creo que es el único momento en donde todos los animadores pudieron estar cerca. Es decir, es un primer indicio de comunidad, es un primer indicio de generar sinergias. La realidad de esto es que si nosotros, los animadores, o la gente que está queriendo generar contenidos animados, de industria y demás, no nos acercamos entre nosotros, esto no es posible. Vuelvo a retomar el caso de Popok. Popok no hubiese sido posible si no hubiésemos sido un crew de personas haciendo este trabajo. Popok no son 2 personas, es un crew de más de 9 personas. Y aparte la parte de postproducción, etcétera. Yo no hablo de que Popov es lo más increíble porque sé que tiene todos los errores y demás. Fue una escuela muy importante para nosotros. Sin embargo, lo más importante de esto fue eso. Yo cuento esta experiencia personal para quizás, no sé, demostrarles a ustedes por qué creo que es tan importante que cada zapatero vaya a su zapato, especialmente en este universo. Popov sufrió un montón de cosas alrededor, entre mala administración de fondos, entre animadores que iban y que venían, y entre que no sabíamos Tumbum, entre que nos daban y no nos daban las licencias, un montón de cosas. Esas cosas nos obligaron a nosotros, a todo el crew que estaba alrededor de Popov, a mutar y a irnos adaptando en el camino para poder tener el corto que pensábamos y que queríamos tener. Sin embargo, claro, yo en un momento hago el ejercicio de director, de guionar, de producir, de hacer compositing, y hubo un desgaste tan grande que, claro, ahí es cuando empieza a haber falencias en la producción. Actualmente no es tan sencillo formar un crew de animación, y créanme, nosotros hemos sido parte de muchas reuniones alrededor de muchos productos que han querido empezar como una serie animada o un videojuego y demás, y lo más duro ha sido generar un crew. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si nosotros no estamos cerca, si nosotros seguimos
trabajando independientes, cada uno con su idea, teniéndole fe a su idea solitariamente. Eso no va a pasar. Creo que una de las cosas que sucede afuera es que necesitamos una capacidad de respuesta. Si nosotros no tenemos la capacidad de respuesta para hacer uno o dos capítulos de 22 minutos o de 11 minutos al mes, nunca va a pasar. ¿Me entienden? Quizás la pregunta de la mayoría ha sido, ¿por qué aquí en el Ecuador ha habido tan pocas propuestas de series animadas o no ha habido? Esa es una de las razones. Porque se vuelve demasiado costoso, por un lado, y por otro lado no tenemos la capacidad de respuesta. Entonces, para mí creo que uno de los primeros pasos fundamentales es generar esta comunidad, estar en comunidad. Es decir, para mí es una pérdida totalmente marcada el hecho de que ya no haya la oportunidad de hacer este festival. Nosotros tratamos de impulsar y colaborar para que se genere el Animec 2012. Pero definitivamente el Animec depende de los fondos del Consejo de Cine. Y el Consejo de Cine, en su ejercicio de colaborar y de dar a todos, los fondos terminan siendo muy cortos como para poder sostener un festival. Entonces yo creo que, bueno, ese es, claro, uno de los tantos recursos que se puede conseguir, pero estando en comunidad podemos fortalecer y conseguir más recursos que nos permitan no solamente sostener un festival, porque el festival también es una ventana de muestra de su trabajo. Es decir, ¿de qué sirve sacarte la madre trabajando un año o dos años en algo que nadie va a ver? ¿Me entienden? Entonces es sumamente importante tener una ventana de exposición para el Ecuador de los trabajos que se están haciendo aquí. O sea, que la gente comprenda realmente de qué se trata el universo animado, por qué es un aporte a la cultura y cuáles son los nuevos talentos que pueden emerger de esto. Y obviamente las ramificaciones alrededor. Como decía, en comunidad podemos generar fiestas. Hicimos una fiesta del Día Mundial de Animación que se llamó Cultul. Y claro, hubo gente alrededor, pero lo que nosotros queremos promover un poco es que esto crezca más. Porque ¿cuál es el beneficio de esto? Es que juntos como comunidad nosotros podemos aprender del proceso que necesitamos para poder llegar, aprender de la tecnología y lograr una capacidad de respuesta, como les decía, para entrar a competir dentro de una industria. Aquí hay muchas preguntas. ¿Quiénes han hecho animación? ¿Todos? Ya, Flash, After, Toon Boom, por ahí, ¿no es cierto? Esa es la eterna disyuntiva. Nosotros nos preguntan mil veces, ¿y por qué no hacen esto en Flash? O nos dicen, pero si yo puedo hacer esto en After. Sí, la discusión no está en qué herramienta o qué plataforma es mejor que otra, sino que el sentido de esto es cuál es la que te permite generar un workflow de animación. Eso es lo importante. Entonces, sí, uno se sentirá más cómodo en una y otra, al final son herramientas. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos cómo responder. Entonces, por ejemplo, en Asia, claro, cuando hablamos de anime, tenemos chuta series que probablemente el 80% de las series de hecho en animación tradicional. Pero claro, estamos hablando de que ahí ellos pueden tener un crew de 120 personas que todas dibujan, pero increíble, y por eso pueden hacer las tomas y las secuencias que ellos hacen. Pero de pronto, poniendo nosotros los pies en la tierra, no tenemos esa capacidad. Hay animadores tradicionales, hay animadores digitales, pero eso todavía no suma para responder ahí. Entonces hay que buscar otras alternativas, como el Qtao, el Tradigital y demás. Pero para eso yo creo que es muy importante tener gente que nos pueda capacitar a nosotros, como comunidad, traer capacitadores, que nos enseñen cuál es el camino adecuado, cómo ellos lo hacen, cómo ellos lo solucionan. La experiencia que yo les puedo contar a través de Popov fue que cuando nosotros nos dieron la acreditación de Toon Boom Harmony, que es el software donde nacen los Simpsons y demás, nosotros teníamos un montón de preguntas con respecto a nuestro corto. O sea, decíamos, ¿cómo se va a mover este personaje? ¿O cómo vamos a hacer para que este personaje vire la cara usando el morph? ¿O cómo vamos a usar el Inverse Kinematic y demás? Y los canadienses no pudieron responder. Y no porque ellos no sepan del software, porque al final ellos son los creadores. El problema es que ya no se usa ese tipo de look, ese tipo de personajes tan complejos, al menos en ese sector de la industria, para resolver cosas animadas. Los ejemplos que ellos nos daban para las capacitaciones eran sumamente sencillos, sumamente cutouts. Es decir, por ejemplo, tenías la cara de un personaje, es un círculo de frente, y como el círculo era tan geométrico y el rostro era tan sencillo, cuando él tenía que llegar a un 3/4, simplemente movían los ojos y la nariz dentro del mismo círculo. Entonces no tenías que dibujar las poses para llegar al 3/4 o morfear o lo que sea. Pero en nuestro caso, con Unu, Buru y Popog, eso no funcionaba. Entonces, por ejemplo, ahí fue quizás nuestro primer error en el diseño de producción. De generar personajes, para nosotros eran lo más sencillo de animar, pero nunca fueron, o sea, a nivel de producción industria, nunca era un gran error. Entonces, por ejemplo, ahora que nosotros estamos a punto de lanzar la serie animada de Popog, Popog tuvo que mutar.
Entonces ahora es una versión de Popok para serie animada. Nunca la del Cordor, sino nunca vamos a poder responder con los capítulos y la frecuencia con la que queremos hacer esto. Ahora, el objetivo. Yo creo que el objetivo de todo lo que estoy tratando de exponerles a ustedes y con una intención muy sincera de motivarles es que primero encontremos un nivel de identificación con lo que estamos haciendo. La licencia en el universo animado es tan grande de hacer cosas tan fantásticas que eso es lo increíble de la animación. Que a comparación del cine, del documental, de la ficción, con lo cual no tengo ningún problema y hay cosas totalmente memorables aquí en el país. Pero es otro sector que tiene un gran impulso y que todo el mundo está alrededor. Lo mismo podemos lograr con la animación. Y podemos lograr cosas más fantásticas, propiedad intelectual mucho más grande. Una película de ficción, la propiedad intelectual se quedará en los DVDs y en la distribución a festivales y demás. O a vender a televisoras. Como les mostraba en la visión 360, la animación no se queda solo ahí. Sino en generar un Star System, en generar un sistema transmedia que nos permite ahora a nosotros generar otras economías. Y obviamente, como les comentaba, personajes fantásticos con psicologías y comportamientos cercanos, motivos gráficos cercanos a nosotros. Es decir, hay comunidades indígenas, Shuars, Ashuars, los Kipus, los Karas, que tienen unos motivos gráficos que son increíbles y que generan una identidad. Una de las cosas que pasó con Popok es que tuvimos la oportunidad de hablar con Oscar Andrade, que es un director colombiano, y bueno, alguna gente más, con México, Hiroshima. Hiroshima es uno de los festivales que está en la categoría A. Popok no entró a selección oficial. Sin embargo, nos escriben de Hiroshima y nos dan la oportunidad de que Popok se exhiba en una ventana que se llama Animación del Mundo. Y la razón de que eso pasa es que nos dicen, nos encanta su look. Nos parece sumamente latinoamericano, o sea, tiene un montón de raíz, un montón de identidad. Lo mismo sucede con Colombia, cuando enseñamos nuestro corto, enseñamos un corte, lo mismo pasó con México. Y por eso cuando nosotros lanzamos nuestro tráiler, se une un montón de gente alrededor de esto. Se une una comunidad que se llama Pex Magazine en México, Loop en Colombia, Argentina también. Y de pronto la gente empieza a responder por lo que les decía, nació de aquí. Los motivos gráficos de estas culturas a la final son similares a las de todas las culturas del mundo. O sea, tampoco es una cuestión que se descubre el agua tibia. Pero hay peculiaridades que nos dan identidad. Ahora, cuando nosotros lanzamos el tráiler de Popok, y les cuento esto porque las productoras, que digo, los canales de televisión grandes, están buscando contenidos. Es decir, ahora la caducidad de los productos es mucho más rápida. Entonces, eso significa que ellos tienen que refrescar probablemente constantemente sus productos. Cuando nosotros lanzamos el tráiler de Popok a la red, no teníamos ni siquiera una estrategia de redes sociales, no teníamos una agencia digital, simplemente lo lanzamos. Y de pronto nos llega este mensaje de Pablo Zuccarino que dice, hola, tuve la oportunidad de ver el teaser de Popok, muy interesante, si les interesa charlar un poco y estar en contacto, no dejen de escribir. Pablo Zuccarino, VIP and Channel Manager de Cartoon Network Latinoamérica. Realmente nosotros casi nos caemos de espaldas, como Condorito. Fue realmente una sorpresísima. Pero justamente, bueno, nosotros sí nos comunicamos con él para saber realmente qué es lo que buscaba. Inicialmente la búsqueda de él no era decir, les voy a comprar Popok y hagamos la serie. Pero lo que él nos dice es, me interesó ver que en Ecuador esté empezando a hacerse algo. Y me interesó ver su look. Y me interesa saber qué siguen haciendo. Así que estemos cerca a ver qué probabilidades se dan en el futuro. Pero lo que voy es que la consecuencia de todo ese esfuerzo y de creer en lo que al menos yo les expongo en este momento, nos dio este feedback, sin saber. De pronto tenemos otro mail, Laura Tapia, Canal Panda. Hola, ¿con quién deberemos hablar para comprar los derechos de PayTV Spain? Un abrazo, enhorabuena por la película. Esto era un corto. No era una película, pero probablemente en la manera en la que hicimos el corte, pues se empezó a interpretar como que fuese una película. Les voy a mostrar rapidito el tráiler de Popok para que vean. Ahora el problema es que no tengo audio. ¿Puedo tener audio? ¿Sí estoy con audio? Ay, ok. No.
distante y misterioso nunca hay, la cacería ha comenzado. Uru, el más fuerte, temperamental y fiel de los Kumakis. Unub, hijo de Unuch, joven, ágil y audaz cazador. Y bueno, Popok, el más ingenuo y simpático, Kimik, único en su especie, inexperto y muy comelón. Todos juntos en el inicio de una gran aventura animada sin precedentes. Popok. En marzo, junto a Pescador, la nueva película de Sebastián Cordero. Como ven, claramente dice que es un corto, pero por ahí, como digo, hay esa búsqueda de contenidos donde alrededor del mundo hay gente que está buscando qué es lo nuevo, qué es lo que están haciendo. Ahora, vamos a la siguiente parte. Responder a audiencias exigentes. Esto no significa que deba ser más complejo. Entonces aquí nace algo que yo les llamo romanticismo creativo. Nosotros, cuando estábamos haciendo Popov, le teníamos tanta fe, y creo que está súper bien tenerle fe a tu propio proyecto, a tu propio trabajo, y hacerlo con todo el corazón posible. Y claro, cuando veíamos secuencias o sepencils que ya estaban animados, cuando ya estaban digitalizados, decíamos, ¡qué bacán! De pronto, vamos a los festivales. Popov, realmente no tengo ni idea de a cuántos festivales nomás hemos mandado, pero la realidad es esta. No entramos a ninguno de los festivales clase A. Me refiero a ANMC, a Ottawa, a Animamundi, o sea, en selección oficial, ¿no? A Hiroshima, a Stuttgart, bueno, hay un montón de festivales que son clase A. Y de ser el caso que entraras en selección oficial y pudieras ganar, pues tienes chance de postular a los Oscars y demás. Y una de las cosas más importantes en estos festivales son las mesas de negocios. Cuando nosotros mandamos Popok, claro, no entramos a ninguno. Por ejemplo, en Annecy llegan 2.300, 2.600 cortos y entran apenas 120. Y de esos 120, probablemente 50, 60 cortos pertenecen a la comunidad europea y el resto es para los extranjeros. Entonces, imagínense el nivel de competitividad que hay afuera. Es decir, ¿qué es lo que quiero enfocar con esto? Que afuera los canales están buscando pilotos, nuevos talentos, nuevas cosas, por un lado. Y por otro lado, precios. No solamente significa qué tan bien animas o qué tan increíbles son tus historias o qué tan buenos son tus personajes, sino significa la capacidad de respuesta que tienes y cuánto me va a costar esto. Entonces, por ejemplo, hace no mucho nos pidieron que coticemos para una serie en online en México. Y básicamente el juego era ese. O sea, ok, vimos que pudieron hacer una cuestión que se llama Popok. Ah, ok, pueden animar. Pero realmente a nosotros no nos interesa algo como Popok. Nos interesa una serie sumamente cutout. Y estaban cotizando con Argentina, estaban cotizando con Perú, con nosotros y con Chile. Y básicamente iba a ganar el precio y la capacidad de respuesta. Es decir, ellos dejaron sumamente claro, nosotros necesitamos tal cantidad de capítulos al mes y queremos saber cuánto va a costar. Y queremos que ustedes pongan todo. Nosotros solamente les vamos a mandar los guiones y ustedes tienen que producir absolutamente todo. Entonces ahí viene el formato en donde digo, o sea, el romanticismo creativo a veces... Lo digo que es romántico porque a veces nos casamos tanto con la parte creativa y nos olvidamos de la parte productiva. Debe haber un equilibrio, o sea, es una línea muy delgada que no se puede cruzar. Yo creo que los dos, cuando funcionan de la mano, es cuando un producto se vuelve tremendamente fuerte. Por eso vimos el caso de Pocoyo, por eso hay muchos casos de series animadas que se van posicionando rápidamente y generan millones de dólares al año. Es porque tienen esos dos lados. Por supuesto que una buena historia, una buena idea, unos buenos personajes, es una cosa. Por supuesto que una buena técnica, es decir, que esté bien animado, que esté bien resuelto, que cinematográficamente esté bien contado, es también muy importante. Pero el diseño de producción alrededor de esto es lo que hace que todo eso sea posible. Yo tuve la oportunidad de ver muchos de los cortos que han estado en Animec. Y hay, claro, hay muy buen nivel, pero en todos se sienten que... Por ejemplo, hay cortos que empiezan súper bien y de pronto empiezan a decaer y terminan súper mal. Y eso es evidencia fatiga, evidencia que no hubieron recursos, evidencia un montón de cosas alrededor. Entonces, cuando vas a los festivales, realmente la razón del festival no es ganar un premio y hacerte el rico y decir, yo gané un premio en un festival. No, eso es simplemente como una retribución a tu esfuerzo. Lo importante es ese avistamiento al mundo. Entonces, para que tú puedas estar ahí, la gente se va a fijar en esto.
se va a fijar en qué tan bien animado está, qué tan buena es tu historia, qué tan buenos son tus personajes y cuál es el potencial de lo que tú estás exhibiendo, qué es lo que muestras, qué es lo diferente de lo que estás proponiendo. Cuando eso está, cuando eso se da, es cuando las sinergias y oportunidades se empiezan a dar. Pero eso depende justamente de generar estos dos lados. Entonces, cuando pongo a salir de los guetos, generar Kruger, acceder a la tecnología idónea, no quiero ser grosero con esto para nada. Sin embargo, lo que quiero exponer es que si no nos unimos para generar este tipo de contenidos, es sumamente difícil. Entonces, ahí es cuando pasa que los productos animados se quedan en la mitad. O no llegan a una buena calidad, o quizás es una muy buena historia, pero no está muy bien animada. O probablemente está increíblemente animado, pero no es una muy buena historia. O está bien animado, la historia es buena, pero los personajes no conectan. O sea, todos esos talones de Aquiles tiene la animación. Entonces, mientras que todos se unan, esto significa que los productos van a ser mucho más fuertes, mucho más enteros, mucho más completos. En nuestra manera de trabajar en animación, en El Hombre Invisible, a diferencia de live action y demás, nosotros hacemos un proceso muy integrador. Yo creo que el guión de animación se cierra después de que está el storyboard. Entonces hay una brecha tan grande de aporte creativo, de quitar, de poner, de mover, etcétera, en donde si hay un crew de ideas, un crew de gente que puede aportar con las ideas más irreverentes, más locas del mundo o las ideas más formales, todo eso genera la oportunidad de tener lo que les estoy contando. Pero obviamente esto tiene que estar direccionado por la parte productiva. Como les decía, o sea, nosotros cuando empezamos Popoga, antes de poder presentar esto a Cinecine, teníamos unos personajes que no hubiéramos animado jamás en la vida. O sea, ni Disney hubiera podido animar esos personajes. Pero creativamente estábamos tan enamorados de los personajes que decíamos, no, sí, ahí vemos cómo animamos. O sea, nunca hubo el tema productivo de por medio. Siempre fuimos con el romance de decir, nada, ya ganamos, ahí vemos. Pero el ahí vemos es un problema. Porque de pronto ya teníamos que empezar a animar y esos personajes no se iban a mover jamás. Y si se movían iba a ser la animación más desastrosa del mundo. Y no sabíamos cómo lo íbamos a resolver en digital, porque no era posible, era muy complejo. Y no teníamos tantos animadores tradicionales. Entonces era imposible. Y ahí fue cuando tuvimos que renunciar a ese romanticismo creativo y definitivamente acceder a lo que el workflow de producción nos permitía hacer, con la plata, con el tiempo y con la gente. Es decir, es importante esos dos, tener los pies en la tierra, saber con lo que cuentas, qué es lo que tienes, cuánto dinero tienes, cuánto tiempo tienes. No funciona de nada tampoco decir, bueno, yo voy a hacer un corto y voy a ir despacito y voy a acabar este corto en 5 años. O sea, sí, bacán, si quieres hacerlo como un ejercicio personal, como no sé, como una afición, un hobby, lo que sea, puede funcionar. Pero si realmente tu enfoque es hacer industria de esto, o empezar a hacer una serie, una propuesta, lo que sea, un transmedia, lo que quieras, si vas así, en 4 años, créeme que cuando acabas tu animación, de pronto salieron otras técnicas, otras propuestas, y tu propuesta quizás es caduca, o posiblemente solo funciona para festivales, etcétera. Es importante que también los tiempos no sean tan extensos, porque eso es un desgaste tremendo. Yo conozco de muchos proyectos que se quedan por eso. Empezaron y van 2 años y el proyecto iba súper bien, pero de pronto empieza a dilatarse, porque es tan extenso que no sostienes. La gente tiene que comer, todos ustedes tienen que vivir. Y, no sé, sostener un proyecto de tanta envergadura, de ser tan largo, es muy difícil que lo hagas por la moda, al arte, siempre. ¿Entienden? Ok. Ahora, les quiero mostrar un poquito de qué es lo que hicimos con Popog nosotros. Para que esto no se vuelva tan a bombe. Estos fueron un poco los pasos que nosotros dimos al iniciar Popog. Entonces, esta era la parte que yo les comentaba, en donde estos son los personajes que les decía. Como pueden ver, este man de aquí era imposible. Se fijan cuántos detalles tienen, se fijan estas lianas de aquí, se fijan estas hojas de aquí, se fijan. O sea, les prometo que capaz ni Disney lo lograba. O sea, demasiado complicado. Pero esta búsqueda fue sumamente interesante para desarrollar el concepto de la historia. Es decir, se hicieron tantas versiones. Esta es la versión que nosotros amábamos. Decíamos, Unub es lo más, y como... Y de hecho, Unub, la referencia es de un niño Shuar. ¿Han visto que los niños del Oriente tienen una pancita? Es justamente eso, Unub es panzoncito. Pero tiene unos antebrazos súper fuertes, tiene unos hombros fuertes, los pies son grandes, porque es un personaje que escala ramas, que se sube a los árboles, es sumamente atlético.
Y todo esto viene de lo que es cercano. Puede ser común, pero es cercano también. Luego de haber hecho esto, bueno, esta fue la adaptación de los guiones. Entonces verán, aquí tenemos el primer impasse en el proyecto. Cuando nosotros queríamos empezar Popok, queríamos empezar El Último Canto de Nush, que es el proyecto madre de esto. De pronto viene un productor y nos dice, man, con esa plata que les va a dar el Cine, no van a ganar primero porque no van a poder sostener que un proyecto tan complicado, tan largo, se sostenga con tan poca plata y con tres personas. Entonces, de pronto, el diseño de producción, y por eso hablo que es tan importante, es como, ok, ¿saben qué? Saquemos simplemente una escena de todo lo que es un Ush para demostrar nuestra capacidad de, como animadores, hacerlo en un tiempo corto y con eso empezar a vender un Ush. Y de ahí nace Popok. Pero hacer esas adaptaciones significaron muchas cosas. Bueno, esta es la carpeta de pre, Cine. Cuando les hablaba de lo que es cercano a nosotros, perdón, ok. Aquí está una referencia, el arte, como les decía, era sumamente importante. Y una de las referencias que nosotros encontramos eran en estos motivos gráficos. Toda la selva de Nuncay está construida de estos motivos, por más sutiles que sean, en las estructuras visuales alrededor de toda la puesta en escena del universo de Nuncay, existe esto. Hay unas reglas súper claras del universo que nos permitieron llegar a la estética que llegamos. O sea, tampoco fue una estética que cogimos, dibujamos, dijimos, ¡ah, qué bacán, se fue! No, esto tuvo una investigación, esto tuvo un montón de trabajo detrás, un montón de trazos, un montón de concepts, un montón de ejercicio, de búsqueda, de replanteamiento, de decir sí, no. O sea, es decir, en la parte de arte nos tomó casi 2 meses, 3 meses, contando con los personajes. Y esto es lo que es cercano a nosotros. O sea, esto es de nuestra cultura. Esto está aquí, en las librerías. Si ustedes van al Museo del Banco Central o a cualquier biblioteca, van a encontrar esto. Está ahí. Lo interesante es simplemente ver cómo lo conceptualizas para que sea parte de tu universo y si te sirve. Y eso ha sido una línea que ahora hemos estado trabajando en El Hombre Invisible. Estos son los conceptos de Popok. Entonces, básicamente, Popok es una gallina prehistórica, pero no sabíamos cómo demonios es una gallina prehistórica, no sabíamos cuál podía ser la referencia. Entonces, las búsquedas eran, como ustedes pueden ver, tenemos un pollo, tenemos una especie de tortuga y tenemos el resultado de esos dos. Estos fueron los ejercicios, este fue el primer Popok. De pronto decíamos, este Popok como que le falta vida, le falta ser más chistoso, le falta ser más naif. De pronto tenemos un Popok más alienígena, que aún así no nos convencía. Después decimos, no, volvamos al anterior Popok, y ya tenemos este Popok con los ojos más aliados hacia el frente, y así van las versiones, ¿no? Luego se vuelve más, quizás con cortes más precolombinos. Este es el Fabricio, el diseñador de personajes. Bueno, tenemos nuestro animatic. Otra de las cosas que les comento, tómense todo el tiempo del mundo en el animatic. Nosotros cometimos este error porque teníamos un productor de publicidad haciendo animación que nos presionaba y nos decía, loco, no hay más plata, tienes que cerrar tu animatic en una semana. Entonces éramos presionadazos y cerramos un animatic que no fue acertado. Y por eso el rato de animar tuvo un montón de problemas. Entonces yo les recomiendo, pucha, demórense en lo que tengan que demorarse en el animatic. El animatic es su primer corte, entonces ahí es donde tienen que demorarse más. Bueno, hicimos un poco, bueno. ¿Dónde estamos? Ok, hicimos las referencias de actuación. Ya me quedo. Ya, acabo, ya, ok, ahorita acabo. Y esto fue lo que nos sirvió a los animadores para poder tener una referencia de cómo tenían que moverse personajes como Uru, que es un Kumaki. Y aquí están un poco las referencias de actuación. Que esta fue como la parte sumamente divertida. ¿Puedo tener audio? Te miras, te emocionas. Mírales. Y di Popok mientras les ves, otra vez. Eso. Corte. Te estás atorando. ¡Acción! ¡Entran los pájaros! ¡Ya, atoraste! Regresas a ver y ves que te están acechando. ¡Tienes que huir! Ok, sales vos también, sigue, sigue, sigue. Las maripositas. ¡Ah! Bueno, como ya se me acabó el tiempo, les llevo así rapidísimo a la parte de la musicalización. Esta fue la parte que hicimos para todo lo que es sonido y foley, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, hago una sola trancada larga. Ya, ahora solo trancadas. Ok.
la parte de los sonidos y esto es un poco la parte de la música. Toda la música fue compuesta y grabada en estudio. De hecho, tuvimos la oportunidad de tener al coro del Consejo Provincial. Y fue sumamente importante. Curiosamente, el Javier Toro, que es el tecladista y que tocó el piano, nos dijo. Entonces tuvimos a 14 personas grabando los coros que están alrededor del corto. ¿Y por qué no usas el consejo para que...? Eso es, básicamente. No sé si hay alguna pregunta rapidísima. No alcanzo. ¿Alguna pregunta? No, ¿seguros? Bueno, por último luego conversamos cualquier cosa. Disculpe por la llegada tarde. ¡Gracias!